Arratsaldeon, ongi etorri Xabi Alonsoren prentxaurrekora, eskerazko galderekin hasiko gea. Inigo Olaza, ETBtik, nahi dezunean, aurrera. Aupa, arratsaldeon, Xabi. Arratsaldeon. Bueno, lehenengo galdera, nola iristen da taldea? Lehen, bi partidako lehen aste honetara. Ba, partidu bat agero normalean, bi urrengo egunak, oraindik nekea nabaritzen duzu, eta orain arratsaldean entrenatuko dugu hirugarren eguna izan da, eta seguro ba danak ondo gaude, ez da lesiorik egon, prestatzen ba aste berezi hau, arerio eta partio politia daukagula biharko Almerian, baina bueno, gogoa eta ilusioa ba hor mantentzen dugu, eta partion bat egiteko gogoarekin. Askorentzat, jokara askorentzat, lehen da biziko aldi izango da, ez? Bi partida jokatuko dituztena aste berean, horrelako goera batetarako plantilla gazte bat izatea abantaila edo desabantaila da? Ba, ez dakigu eta ikusiko dugu, eta da daukaguna, beraz pentsatu behar dugu, ba ondo eramango degula, ba egia esan da, ba fisikoki jokalariak ondo gode, badakigu partidu bakoitza ba oso exigentea dela, limitera eramaten gaituela, baina aldi berean, uste errekuperatzeko, ba, jende gazteak ba, igual errestasuna daukate, eta oraingoz hitz egin duguna ba, beraiek ja buelta ematen ari dira igandeko partidura, eta oain ja gaur azkeneko entrenamendua, eta gero ja areakagoaz. Almeriari egingo diozu bizita, hor goian dagoen talde bati, jokolari oso onak dituena eta askorentzat bigarren mailako talde onenetariko bat. Bai, dudari gabe ba, talde onenetariko bat, normalean hor goran egongo dira, guain arte hor egon dira, daukaten jokalariak, entrenadorea, proiektua, ba beraientzako lehenengo mailan egotea ba helburu oso nagusia da, eta izango da ba urteko partido zaienetarikoa eta potentea guretzako. Ikusi beharko dugu nola entzuten dugu, baina ondo gaudela usten dut. Eta gure asmoa beti area jutea eta konpetitzea. Beti imagen ona bat ematea eta gauzak ondo egitea. Gero ikusi dugu ze emaitza lortzen dugun, baina horretarako prestatzen ari gara. Bueno, Almeria Ibarren aurka galtzetik dator, eta baina irabazten bali madu lider jartzen da berriro ere, gainera oso aurrelari potenteak ditu, ez dakit nolako partida espero duzunan. Bueno, sailkapena noain zauden postuan, ba, bueno, anekdotok, bueno, batipat, ba, atzo Ibarrek irabazi zuen, Sportinek galdu zuen, ba, gora bera postu bat, eta oraindik oso irikita dago, oso parekatuta dago, ba, sailkapen iaia guztia, goitik beraino. Eta, ba, espero duten partidua, ba, arerio oso onaren aurka, kolektiboki, individualki, gauza asko ondo egiten dituztena, badakite zerekin baloiarekin, kalitatea individualki, eta gu, gauza asko ondo egin beharko ditugu, ba, ondo, partiona egiteko, bai defentsiboki, bai baloiarekin, ez da bakarrik area jun defenditzea, baizik eta baloiarekin, baloia daukagunean jakin zer nahi dugun eta nola egin nahi dugun. Eta hori lortzen baldin badugu, ba aukerak izango ditugu. Eta nire partetik azkena, zer egin behar du Sansek, Xabi Alonso Almeriatik pozik bueltatzeko? Ba, partidu nagain, taldea konzentrazioarekin jolastea, kompetitiboak izatea, beti partiduari aurpegia ematen, ez iskutatzen, orain arte dana partidu guztietan horre ongea, eta hori nahi dugu. Gero hori egitean, emaitza ona lortzen baldin badugu, asko zobeto. Baina hori egiteko prestatzen ari gara, eta gero emaitza ona nahi dugu. Area ondo jokatzen baldin badugu, emaitza ona ez baldin badugu lortzen, ba ez nahi zain kontentu egondo. Osea, dana lortzen saiatu behar dugu, zai izango da, baina bueno, guretzako aurten erresa ez dago ezarrez. Eskerrik asko, Inigo. Pasamos al turno de preguntas en castellano. Inigo Taberna, Onda Cero, adelante. Kaixo, Xabi, guardión. Guardión. Estamos en la jornada 11 y ya tienes un nuevo reto, ¿no? Como entrenador y como equipo, es decir, tres partidos por semana,
con el objetivo de que sea competitivo, ¿no? En los tres encuentros ya habéis jugado uno, os toca mañana el Almería, que es un hueso duro de roer, y termináis con un rival directo, entre comillas, que es el Amorebieta. Pero me imagino que el objetivo tuyo y del equipo, ir partido a partido y ofrecer mañana el mejor nivel, sin pensar en que luego igual pueda ser más importante de cada clasificación el partido del domingo en Urriche, ¿no, Xavi? Sí, no podemos ir pensando en el partido siguiente, ¿no? Tenemos el más importante y el definitivo para nosotros va a ser el de mañana en Almería. Partido pues contra un grandísimo rival, contra una plantilla pues confeccionada para pelear para el ascenso, con un buen entrenador, con jugadores de buen nivel. Pero hasta ahora, contra todos los equipos hemos dado la cara, hemos sido competitivos, hemos estado en el partido y queremos y nos preparamos para que mañana así sea. Y si podemos pasar durante los mayores tiempo posible durante el partido, los minutos, máximos minutos posibles metidos en el partido, tendremos oportunidades y pelear por ellas. Germán Melero, Mundo Deportivo, Aurrera. Opa, Xavi, Guardión. Guardión. ¿Nos puedes confirmar si te llevas a Gaizkaies a Almería? Y ya de paso, ¿qué opinión te merece la temporada que está haciendo el portero? Bueno, pues ahora está entrenando el primer equipo, nosotros entrenamos ahora, o sea que la convocatoria no la tendremos cerrada hasta que acabemos los dos, o sea que quedan cosas pendientes y no puedo confirmar todavía nada. Y Gaizka, pues todos estamos empujando mucho para poder tener ese portero que ha salido de la casa y que pueda dar un nivel. Gaizka en el campo es donde demuestra el nivel que tiene, y él es un animal competitivo, en el partido se crece, cuando hay ante la adversidad es cuando está dando un gran nivel, y es un portero pues con unas cualidades brutales, y este año de maduración de alta exigencia pues tanto para él como para otros muchos está siendo fundamental, ¿no? Y hasta ahora está respondiendo mucho. Gaizka cuando ha jugado, Andoni, a pesar de el último partido que fue expulsado, también los partidos que jugó nos dio buen nivel. Marrero también, el partido que tuvo que jugar contra la Ponferradina, estuvo de pie, debutó en segunda y la verdad es que no se notó prácticamente, y eso es importante, ¿no? Queremos jugadores de Zubieta, queremos porteros de Zubieta y tenemos que creer en ellos. Mira, Barreto, Diario Vasco, adelante. Guardión, Xavi, no sé qué tipo de partido estáis preparando durante la semana. Sí que es cierto que el otro día el Oviedo, pues en la primera mitad sí que igual dominó algo más con balón. No sé si la intención del equipo va a ser la misma, ir allí a Mería a tratar de dominar con balón, o estáis trabajando otro tipo de partido. No, nosotros, conociendo el rival, analizándolo, matizando muchas cosas, pero la idea nuestra siempre es la misma, juguemos en casa, juguemos fuera, el rival contra el que juguemos. Luego saber que durante el partido hay diferentes fases, diferentes momentos, y que tienes que saber adaptarte, tienes que saber competir, tienes que saber dar la cara y tienes que saber jugar fases en las que puedas estar más cómodo y fases más incómodo. El otro día la primera parte lo hablábamos, igual fue una primera parte más, digamos, fea contra el Oviedo. Pero también, yo les digo, os tiene que gustar jugar partidos feos, porque eso es fútbol también. No solo fútbol es cuando salen las cosas bien y cuando salen las cosas de cara. También cuando estás incómodo, ahí es cuando no te puedes salir del partido y tienes que estar metido en el partido. Y este año, pues, y el de partido de mañana, pues habrá momentos en los que estemos más incómodos, momentos que queremos estar cómodos y queremos saber qué hacer con el balón. Y ese es nuestro planteamiento. Roberto Ramajo, Cadena SER, adelante. Hola, ¿qué tal, Xavi? Muy buenas. Quería preguntarte por el Almería, puramente desde el punto de vista futbolístico, ¿no? Un poco, ¿qué nos dices de este equipo? Has dicho antes, y es así, que es un equipo que va a pelear o va a estar peleando por la parte de arriba. Entonces, ¿qué nos dices de esta Almería? Bueno, hasta ahora el Almería, casi todos los partidos que ha jugado, es un equipo muy, muy dominante. Tiene jugadores con un gran manejo de balón, con una mentalidad tanto por los jugadores como por el entrenador de saber qué hacer con el balón, de construir bien, de asociarse bien, y luego tienen desequilibrio arriba, ¿no? Bien es verdad que tienen dos bajas importantes, la de Ramazzani y la de Robertone, jugadores que han sido muy importantes y que durante esta fase de estabilidad que han encontrado un equipo estable, pues tenían un peso muy importante,
pero los que han entrado también son jugadores contrastados, ¿no? Jugadores que ya tienen recorrido, desde atrás construyen bien, son desequilibrantes arriba, es un equipo muy completo, por eso los números que tiene, tiene una gran capacidad de hacer goles y bueno, pues vamos a una de las visitas más potentes que tenemos, pero eso nos tiene que poner, tenemos que asumir el reto, ¿no? De también ir a las plazas complicadas. José Lorenzo, Noticias de Guipúzcoa, adelante. Xavi, quiero preguntar, bueno, lo ha dicho antes Íñigo Taberna, son 11 jornadas, ha habido de todo, como tú lo has reconocido. ¿Estás satisfecho de lo que estás viendo por ahora o esperabas más o esperabas menos? No sé, ¿cómo estás viendo al equipo? No, yo estoy satisfecho porque son 10 jornadas, bueno, 10 creo que, 10 jornadas, ¿no? Sí, 10 jornadas en las que estamos teniendo que aprender muy rápido. Estamos teniendo que enfrentarnos contra equipos muy consolidados en la categoría, contra jugadores con carreras contrarrestadas. Y el nivel que estamos dando, tenemos que ser conscientes de lo que somos, de dónde estamos, de dónde venimos y qué es lo que queremos, ¿no? Con todas las circunstancias en todo el camino. Por lo tanto, el compromiso que están teniendo los jugadores, la capacidad de adaptación, la capacidad de concentración, de convicción de lo que queremos ser, cómo queremos ser, con lo que representamos, representamos a Zubieta, representamos a la Real y cada partido, pues tenemos que defender eso con honor y siendo fieles, ¿no? Y hasta ahora lo estamos consiguiendo. Partidos mejores, partidos peores, partidos que podíamos haber ganado, partidos que podíamos haber perdido. Pero la línea es buena. La línea es buena. Sabemos que todos los partidos, lo dije en la rueda de prensa al acabar el Oviedo, ¿cómo acabamos? Pero es que tenemos que acabar así. Porque si no, no vamos a poder ser capaces de competir en esta categoría. O sea que satisfecho, pero ambicioso. Germán Melero, Un Deportivo. Xavi, ¿cómo ves al equipo en el plano físico en una semana de tres partidos? Bien, yo creo que tenemos buena capacidad de recuperación. Normalmente, las 48 horas posteriores a un gran esfuerzo físico, pues todavía vas arrastrando la fatiga, la acumulación de minutos exigentes. Hoy hacemos la última sesión pre-partido para ya saber lo que queremos, tener buenas sensaciones, que las patas estén limpias y confío que esté bien y que estemos al 100% para empezar el partido mañana. No nos podemos escudar en nada. Roberto Ramajo, última pregunta. Cadena SER, adelante. Xavi, has comentado antes la capacidad que tiene el Almería para jugar. Has hablado también de que tenéis que adaptaros a jugar partidos feos. ¿Crees que mañana intuyes que igual así has preparado a tus chavales, a los jugadores, que mañana va a ser un partido en el que igual tenemos menos el balón de lo que nos gustaría, de lo que estamos acostumbrados y que por ahí, bueno, pues hay que prepararse para sufrir, ¿no? Un partido para sufrir también por el nivel del rival. Bueno, yo creo que varios partidos ha sucedido eso, ¿eh? No afrontamos el de mañana como algo especial y en los que saber jugar sin balón también es una fase fundamental del fútbol, es en la fase en la que te tienes que saber qué es lo que tienes que hacer para recuperarlo antes balón. Nosotros queremos jugar con balón, pero tenemos que saber jugar sin balón, ¿no? Y qué hacer en esos momentos. Partidos, fases como Zaragoza también, pues momentos en los que tuvimos que sufrir, tuvimos que estar incómodos, pero que el equipo estuvo de pie, el equipo tuvo compromiso, el equipo supo remangarse y también lidiar con esas dificultades. ¿Mañana va a haber momentos de esos? Seguro. Pero va a haber momentos también en los que nosotros vamos a querer hacer cosas y vamos a prepararlas para que sean muchas más de las que nos proponga el contrario. Muy bien, hasta aquí la rueda de prensa. Gracias a todos. Rachaldeón. Agur.